Oh Virgen del Rosario de las Lajas, Madrecita amada, en este día nos acercamos a ti, eterna salud de los afligidos, para que con tus ojos llenos de amor y misericordia nos contemples. Radiante observadora que todo lo ves y nada olvidas, permite que admiremos una vez más tu rostro divino, en el que encontramos la manifestación de la ternura del Padre Celestial. Que de tus labios dulces escuchemos palabras de consuelo, esperanza en estos momentos de incertidumbre. Con tus manos santas, otórganos la bendición que aleje de nosotros la aflicción y la enfermedad, para que podamos visitarte de nuevo. En tu corazón que late en sintonía con el amor de Jesús, guarda nuestras peticiones y deseos más profundos. Bajo tus pies sagrados, aplasta la cabeza de la serpiente para que el pecado no se apodere de nosotros y despejes todo vestigio de oscuridad. Madre bienaventurada de las Lajas, presentas a Jesucristo en tus brazos, cerca de tu corazón. Ruega por nuestras familias y por el mundo entero ante tu Hijo, para que la enfermedad sea erradicada y, si es la voluntad de Dios, llevarnos a su presencia. María, sal a nuestro encuentro y permítenos pronunciar tu nombre en el último suspiro de nuestra existencia, que en las manos suplicantes de Francisco y Domingo reconozcas las manos suplicantes de la humanidad que acude a tu santuario en busca de redención a través de tu rosario. María de las Lajas, míranos con compasión y concédenos salud. Amada Madre, hoy elevamos nuestras voces y corazones a ti, buscando tu intercesión en favor de la paz, no solo en Israel, sino en el mundo entero, herido por el conflicto y la discordia. Anhelamos vivir en armonía, donde el canto de las aves y el susurro del viento sean nuestras melodías cotidianas. Oh Madre protectora de la humanidad, te suplicamos que extiendas tus brazos de amor y misericordia sobre todos nosotros, que luchamos juntos por un mundo donde la paz florezca, donde la guerra y el sufrimiento cesen. Rogamos que guíes a aquellos que tienen el poder de tomar decisiones para buscar soluciones pacíficas y promover la justicia. Derrama tu compasión sobre las almas heridas en todas las naciones. Consuela a quienes han perdido seres queridos y sosténlos en su dolor. Concede fuerza y valentía a aquellos que trabajan incansablemente por la paz y la reconciliación. Rezamos para que todas las armas se silencien y que en su lugar se alce la voz del diálogo y la comprensión mutua. Que el amor y la empatía triunfen sobre la violencia y la hostilidad. Madre, unifica nuestros corazones y guía nuestros pasos hacia un mundo de convivencia pacífica. Que la paz reine en cada rincón de la tierra y que todos los hijos e hijas de este mundo compartan una mañana de esperanza y armonía. Amén.